En cenizas y con graves daños a su estructura, quedó un inmueble abandonado al incendiarse en su totalidad. Por fortuna, no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales. El siniestro se suscitó alrededor de las 9.40 de la mañana de este jueves, en donde anteriormente se encontraba el cabaret denominado La Pachanga, sobre Valdés Sánchez, antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia. Ahí, elementos de bomberos de Arteaga y Ramos Arispe arribaron al lugar tras un reporte al 911. Con la ayuda de camiones cisterna, los apagafuegos sofocaron las llamas que se habían propiciado en todo el inmueble, consumiéndose sillones, colchones y muebles de madera que se encontraban en el lugar, pues las instalaciones se utilizaban como bodega. Fernando Berlanga, director de Protección Civil de Arteaga, comentó que el incendio pudo ser provocado, pues en el local no había instalaciones eléctricas, por lo que se descarta un cortocircuito. Elementos de la policía de Arteaga, así como de Fuerza de Coahuila, tomaron conocimiento y procedieron a cerrar ambos carriles a la circulación para realizar las maniobras necesarias en el lugar. Minutos después, fue sofocado en su totalidad el fuego y elementos de protección civil valoraron la zona para descartar cualquier otro incidente. Más tarde, fueron abiertos los carriles al tráfico vehicular que se prolongó poco más de una hora. Para RCG informó Carlos Hinojosa.